El método de entrenamiento Suzuki Viewpoint son dos métodos de entrenamiento o herramientas que sirven para el actor para tenerlo vivo, no solamente cuando está en el escenario interpretando, sino también cuando no está. El actor tiene muchos momentos de no estar en el escenario y estas dos herramientas sirven para estar siempre afinando el instrumento. El método Suzuki me llega en 1996 en Bogotá a raíz de que Teatro Nacional de Bogotá trae a los dos primeros actores de la City Company, entre ellos la primera actriz de Tadashi Suzuki, que es Ellen Lauren, y yo logro tener una beca para tomar ese taller, un taller muy intensivo de 3 semanas, y de ahí la maestra Ellen Lauren invita a un grupo de actores que tomábamos ese taller a participar de un taller mucho más intenso en Nueva York. Entonces, en el instituto nos obligan a ver los dos métodos muy unidos, tanto Suzuki como los Viewpoints. Y fueron dos entrenamientos que definitivamente a mí me cambiaron la percepción del teatro y de mi oficio como actor y como hacedor de las artes escénicas. El método Suzuki consiste en un conjunto de ejercicios, los cuales tienen un objetivo concreto y es poder otra vez descubrir la energía animal del actor más que la energía artificial, que es la energía que nos rodea ahora con la tecnología. Desarrolla las bases de la voz de manera muy fuerte. Es el descubrimiento del centro del cuerpo como origen de todo movimiento. Lo que busca Suzuki es eso, una energía animal muy fuerte en la cual el pensamiento o los prejuicios o el bien y el mal, que es muchas cosas lo que en muchos casos lo que nos bloquea, no exista. Simplemente se entre y se haga. El animal acciona. Nosotros como animales también debemos aprender a accionar más que pensar. Pavel Novitsky, uno de mis maestros allá en Colombia, hablaba de que el actor que piensa, actor que pierde. Y eso es verdad. Era una forma diferente de pensar en el escenario, muy diferente a la que utilizamos nosotros. Los dos métodos de entrenamiento Suzuki Viewpoint son caminos que nos regalan esa forma de pensar en el escenario, otra forma de pensar. Y si tenemos esa otra forma de pensar, entonces entramos a arriesgar muchísimo. Y cuando arriesgamos como actores, estamos dando muchos elementos para la producción y para el director. Los Viewpoints vienen de la danza y viene de la necesidad de poder encontrar dinámica en el escenario con los actores, de poder ensamblar rápidamente un grupo de actores, el poder buscar imágenes y todo esto con la idea de ahorrar tiempo. Los Viewpoints pueden ser utilizados para el hecho de entrenar o también para poder encontrar caminos hacia el montaje o hacia una obra específica. Entonces es un entrenamiento que te mantiene fresco en el sentido de la creatividad. Su objetivo principal, desarrollar un escucha extraordinario, estar de verdad presente, totalmente presente en el escenario. El método Suzuki es un entrenamiento físico que ayuda a desarrollar la atención, el foco y la percepción del actor. Y Viewpoint es jugar, es improvisar, es estar en el escenario y vivir lo que te pasa en el momento, desde el cuerpo, no es desde la mente.
O treinamento Suzuki e o trabalho em Viewpoints tem sido importante para mim, porque tem me colocado em um estado de conexão com o meu centro de força, tornando a minha presença como ator mais interessante, como também tem me possibilitado algo interessante, que é a composição de um corpo coletivo e a inteligência coletiva na cena com os meus outros companheiros. La razón por la que en mis talleres siempre están los dos juntos, primero porque los aprendí así, comprendí que tanto Suzuki como Viewpoints tienen los mismos objetivos, los mismos conceptos, pero por caminos muy diferentes. Suzuki, lógicamente, su origen es japonés, por lo tanto es más, digamos, rígido en cierto sentido, pide mucha más disciplina, voluntad, al actor, y los Viewpoints, que vienen de la danza contemporánea, que nacen en la ciudad de Nueva York, más o menos en los 70s, es un poquito más flexible en el sentido de que es una improvisación. Pero pienso que Suzuki lleva al cuerpo del actor a una atención muy intensa, la cual, lógicamente, después tiene que utilizarse en el escenario para la creatividad. ¿Cómo llegar a que el entrenamiento de Suzuki sirva en la práctica teatral? Y los Viewpoints te permite eso. Los Viewpoints te permite encontrar el método de entrenamiento Suzuki ya en la parte interpretativa del actor. Y por el hecho de que Suzuki es rígido, con una rigidez muy fuerte, con una disciplina muy fuerte, casi militar. Y los Viewpoints es algo un poquito más flexible y creo que es necesario para los estudiantes esa flexibilidad después de estar tan intensamente intensos, comprometidos con ejercicios muy fuertes. A partir del invalorable aporte de Stanislavski, todo el teatro occidental y más precisamente las técnicas de formación del actor han vivido en relación dialéctica con él. Pero además de estos aportes como los de Meyerhold, Brecht, Artaud, Grotowski, El teatro occidental se ha visto enriquecido con distintas técnicas de entrenamiento para el actor que han venido de Oriente, como el Tai Chi Chuan, el Tae Bo y particularmente la creada por el maestro Suzuki en Japón. De ahí que en nuestra programación anual de talleres de formación del actor incluyamos la participación del maestro colombiano Ernesto Martínez Correa con el método Suzuki de entrenamiento, enriquecido a su vez por la propuesta desarrollada por Ann Bogart en Estados Unidos, Viewpoints.